Entonces, lavé mi cabello. Ay, ya sé que me van a preguntar qué utilicé. Un momentito, ya regreso. La gran pregunta que siempre me hacen es, ¿qué shampoo azul usas? Y yo no uso shampoo azul. Bueno, sí, uso shampoo azul, pero de vez en cuando, cuando ya mi cabello está muy amarillo, que, a mi parecer, ¿ok? Entonces, lo que estoy usando ahora es esos dos, el shampoo que Kerastase y la mascarilla que Kerastase. Y uso eso porque me gusta cómo se siente, me lo hace muy suave. Y después de que me lavo el cabello, me voy a poner eso que se llama cimiento, imagínate, se llama cimiento, cimiento térmico. Ahora yo tengo mi cabello cortado en muchas capas, aunque ¿okay? De acostumbre, ya tenía 2 años cortándome el cabello en capas largas, pero decidí de cortármelo en capas cortas. Y por cortármelo en capas cortas, pues se me cortó aquí también. Lo tenía más largo. Ponle que me cortaron como 4 centímetros, pero hice bien porque mi estética ya hacía 2 años que yo la vi, o sea, 24 meses, que en 24 meses ella me cortó 2 centímetros, imagínate. Y entonces mi cabello estaba como que ya, ok, ya córtame, ¿sí? Y bueno, lo hizo. La verdad, no me gusta el cabello así de corto, para mí no, pero era una necesidad. Y yo me voy a poner extensiones, pero eso va a ser otro video. En este video le voy a enseñar cómo hago yo para secarme mi cabello que está en muchas capas, porque muchos de ustedes me dicen que primero, ¿cómo te lo haces? Y luego, ¿cómo hago para que mi cabello esté, que tenga brillo? No se olviden, yo ahora estoy enfrente de la cámara, de una luz, por eso que se ve así. Voy a apagar la luz para que ustedes vean. Ups. Ok. Y pueden ver, hay menos brillo, porque es normal, es la luz que me da brillo. Tengo brilloso por, ¿cómo se llama? Por los aceites que uso, ¿no? All right. So, como vieron, ya hice mis secciones. Yo no soy estética, así que yo no le puedo contestar de manera muy específica por qué lo hago así. Yo recuerdo una vez vi un video de una chica que estaba explicando cómo hacer el cabello fino más gruesito con la secadora y oh my god, eran como 15 minutos solo de explicar de cómo se pone el cepillo que así, al explicar que la raíz y no sé, yo me quedé, oh my god, chévere. Digo, chévere en el sentido de que bien que habla así la chica. Pero ella es estética. Entonces ella conoce todo lo que se debe, ¿no? Yo no, yo solamente lo hago por inercia, vamos. Entonces, como pueden ver, tengo aquí, a ver si me oyen, y ahora voy a hacer, lo voy a secar a lo largo, y yo siempre he secado mi cabello así, ya tengo siglo y medio haciéndolo, y bueno, entonces voy así hasta que se me haga listo. Bueno, terminamos la primera capita. Lo que me gusta de tener el cabello recién cortado y mucho es que, ay, las puntas están súper frescas y no se siente. Cuando lo tiene uno ya que necesita corte y pasa uno el cepillo hace, ¿verdad? Esa es la primera capa. Voy por la segunda. Que ahora me voy a secar arriba y arriba es donde están las capitas, ¿ok? Ves que ya aquí está mucho más corto y es donde viene el interesante. Pero voy a hacer esto, voy a secarme esto de atrás y las otras lo voy a hacer fuera de la cámara que siempre es igual. Solamente voy a dejar mi fleco cortina, no lo voy a secar fuera de la cámara, lo seco con ustedes. Pero para que vean que es igual de todo, pero por ser capita ya va a tener más forma, ¿no? Bueno, yo aquí no les estoy enseñando nada de nuevo. Si ustedes tienen mi edad o
Bueno, de 40 para arriba, yo creo que ya tenemos nuestra manera de secarnos el cabello y así. Pero igual, como ustedes me pidan, ¿cómo te secas el cabello? Pues aquí va. Entonces, como les dije, el primero va a ser mis capas y después el otro look va a ser las ondulaciones. Porque yo siento que son diferentes looks y me gustan los dos, pero yo siento que con las ondulaciones tengo el look más, como dicen mis amigas argentina, canchera. Porque eso es lo mío, ¿sabes? Lo mío no es look de dama de sociedad. El mío es look canchera, rockera, así, rebelona. Rebelona. Rebeldona. Chica, mira nomás. Ok, entonces así es como seco mi cabello. Ahora voy a apagar la cámara y lo voy a hacer por todo el lado. Después le voy a enseñar cómo hago el fleco y otras cositas. Ok, regreso. Entonces, eso para atrás y sobre el fleco, que es esto, así. Entonces, lo peino. Ok, so primero voy a agarrar esto porque los dientes son más agarradores, ¿ok? So, primero le hago una vuelta así. Ok. Y aquí arribita. Okay, acá agarro esto y también lo voy a hacer hacia arriba para darle volumen, hacia abajo. Cucu. Ok, entonces cuando tengo el fleco así, simplemente lo voy para atrás y ¡truin! Y se me pone así. Se llama fleco cortina. ¿Ve? Pero yo sigo porque lo peino. Y después lo. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ok. Y luego le hago así y le pongo más. Chicas, mi cabello es grueso. Mi cabello no es fino. Yo no necesito ponerle productos, o podría ponerle productos para que se quede más, sería una mejor idea. Yo no me pongo productos porque no me gusta, a mí no me gusta ponerme gel, mousse, etcétera, al menos que sea algo que necesariamente tengo que hacer, porque me gusta más que mi cabello se sienta más suave. Sí, claro que le voy a poner producto para proteger mi cabello del secador, sí, está bien, pero hasta ahí. Eso es mi preferencia, no estoy diciendo que es lo que uno tiene que hacer, es lo que yo prefiero. Y sí, mi look se me cae más rápido, obvio, porque no hay nada que lo mantiene, pero a mí me gusta eso. Y ¡ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay! De un lado sí, del otro no. Es la mano. Es la mano. ¡Ay! Se quedó bien bonito. A ver, déjame ver. Ok, para hacerlo ondulado, otra vez voy a dividir mi cabello de la misma manera que hice cuando estaba por secar mi cabello, pero ahora solo le hago una colita y ya. Esto lo divido en dos, igual que hice que cuando estaba secando, no hay diferencia. Me toqué algo aquí. Eso va de lado. Y ok, entonces estoy esperando que se haga caliente. Mucha gente me pregunta cuál es ¿cómo se dice? Mi tenaza. Y se llama Le Angelique y lo compré creo que en el 2010, 11, por ahí. Lo compré hace 1000 años atrás. Y creo que de eso no sé cuántos centímetros son, no son mucho, pero a mí sí me encantaría tener esos gordos que usan las estéticas.
Pero aquí en Montreal uno no puede ir a comprar cosas de estética solo así. Necesitas de tener un permiso. Okay. Entonces, pero yo tengo una amiga que es estética. Bueno, no es estética, es cosmetóloga y con su tarjeta ella dice que puede ir a comprarlo para mí. Y a ver, un día lo voy a hacer porque sí son caras, ¿eh? Son como $250 y por el momento estoy bien con eso. Así es como hago mis olas. Separo mi pelo en secciones, luego sujeto una sección del pelo y le doy una vuelta sin soltar el pelo de la pinza y sigo haciéndolo hasta que todas mis secciones están hechas. Entonces, sujeto una sección en la pinza, le doy una vueltita, lo suelto, le doy vueltas a esa misma sección y sigo así hasta que termina la sección. Entonces es en la pinza, da la vuelta, suelta, da la vuelta a la sección que está en las pinzas y así hasta el final. Yo sé que se ve complicado, pero la verdad no lo es. Utilizo un peine de dientes ancho porque eso me ayuda a que mis olas no se alisen, para decir. Luego vuelvo y regreso y hago más de esas olas en secciones más chiquitas o donde las capas son más chiquitas para que siempre, pues que se vea solita. Como pueden ver, aquí estoy tomando secciones más chiquitas y depende, a veces son secciones chicas, a veces son secciones grandes, depende cómo me siento. En ese día quería hacérmela así y así. Y a veces me la hago muy, mucho más, que hay como solo una ola y no tantas olitas. Es a gusto, pues. Bueno, ya hice esta parte, ahora voy a hacer la otra. Para terminar, le voy a poner una pomada y esa pomada la pongo como que aquí en las puntas porque es como para mantenerla más rígida, que no sean tan que se huelen, huelan. Y algo así. Ok. Y como que, bueno, ahora en este momento la verdad no necesitaría esta pomada porque mi cabello se ha recién cortado, pero cuando sí, ya tiene más tiempo, que tenga más seco aquí, sí lo necesito. Bueno, lo necesito porque quiero, ¿no? Y ahora le voy a poner unas gotas de aceite de Kiehl's, si se ve, de Kiehl's. Me encanta ese aceite, siempre me ha gustado. Cuando se me terminó una vez, no lo usé otro aceite y no puedo. Me gusta demasiado. Entonces, le hago así. Acá. Y esto es lo que hace que mi cabello brille. Aparte de las luces, pero es esto. ¿Ok? Y ya. Y cuando tengo más, lo pongo en mis brazos y huele tan rico. ¡Oh! Me encanta ese olor y lo pongo aquí. Yo soy alérgica al perfume, así soy alérgica, pero eso no sé por qué me lo pongo. Entonces, eso sería mi perfume y muchas veces la gente dice, ay, hueles rico, ¿qué hueles? Producto a cabello. Y bueno, y así es como termino mi cabello, pero me voy a vestir para que ustedes puedan ver el look. Y voilà. Así es como trabajo mi nuevo corte de cabello, que era muy largo, lo tenía hasta acá, chica, perdí 4 centímetros, me puse muchas capas y así me quedé. Así que, vámonos, no me pueden ver. Pero vamos de pachanga. ¡Mua! Muchísimas gracias por ver este video, espero verla en mi próximo y que Dios me las bendiga. ¡Mua! ¡Hey! Has llegado hasta aquí. Gracias por tu sintonía. Este es el momento perfecto para que te suscribas, le pongas like y te dispongas a compartir este video. Tú me ayudarás a crear y producir más video como este. ¡Bendiciones!